hablar un poco de la situación en la que está nuestra enfermería y el sistema de salud. Y uno de los problemas importantes que estábamos hablando con ellos es el déficit de enfermeras que ellos tienen en el departamento, en el sistema público de salud. También el alto porcentaje de enfermeros egresados que tenemos desempleados, y me decían ellos, prácticamente tenemos 1,000 por año egresados de todas las universidades, y le dije, será, perdón, 200, y le dije, ¿será que tenemos 1,000? Más de 1,000 tenemos. Y le pregunté en qué están empleados, y están empleados en actividades que no son de enfermería, y eso es una lástima, el departamento necesitando tanto, y eso ha costado mucho a los jóvenes, a la familia, también al Estado formal. Nosotros tenemos en el departamento, como en todo el país, gran cantidad de enfermeras que están en condiciones de contrato. Ellos hablaron de eso, de los contratados que solicitan su nombramiento, la gente que necesita su nivelación salarial, cobran como auxiliares, ellos están trabajando como licenciados y cobran como auxiliares, y también la función que desempeñan es diferente y el título que ellos tienen es diferente. También hablamos de las personas que están en los consejos locales de salud y que tienen un salario ínfimo, un salario casi humillante, de 900,000, 1,000,000 de guaraníes o menos, y cobran irregularmente, cada 2 o 3 meses. Esa es la preocupación general. También hoy en día, ¿cómo está la situación de la salud pública, el tema de los insumos, el tema de las condiciones de las infraestructuras y la necesidad que tienen los enfermeros y el sistema de salud de un fuerte apoyo para ellos, para que podamos fortalecerle, no a la enfermería solamente, sino a la calidad de atención de la población?